El largometraje Decision to Live del director Parchanuk figura entre los nominados al Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. El anuncio fue realizado el lunes 12 por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a cargo de los premios Globos de Oro. La película surcoreana compite con otras cuatro candidatas sin novedad en el Frente: Argentina 1985, Close y Triple R. La octava edición de los Premios Globo de Oro será el 10 de enero de 2023 en Beverly Hills, California, y será retransmitida en vivo un año después de suspenderse su emisión por televisión y boicotearse por la industria ante las prácticas racistas de la Asociación de Prensa Extranjera y sospechas de corrupción de su cúpula administrativa. Este año, considerando los esfuerzos de la organización por corregir la conducta y promover la diversidad, el canal NBC decidió retomar la retransmisión de la gala. Los premios Globo de Oro son catalogados como el evento más importante de la industria cinematográfica estadounidense después de los Óscar. En la edición 2020, Parásitos de Bon Juno obtuvo el mismo premio al que está nominado Decision to Live antes de conseguir cuatro galardones en los Óscar, incluido el de mejor película. Asimismo, la película figura entre las diez mejores del año según el listado que elabora The New York Times manola dargis principal crítica de cine del diario estadounidense describió la cinta surcoreana como un laberinto que ofrece un placer exuberante y también la catalogó como la nueva versión creativa de vértigo la obra maestra de alfred hitchcock estrenada en 1958 sobre un detective que se enamora de una mujer implicada en un crimen reinterpretada al estilo de su inclusión entre las mejores películas de New York Times 2022 podría jugar a favor de la película surcoreana en la gala de los Oscars 2023.